Buenos días tengan todos ustedes. Espero que estén bien en compañía de sus familias. Hoy les voy a dar una receta que les va a ser de mucha utilidad a todos ustedes. Vamos a ver una receta para poder sanar a las personas. Existen personas que padecen alguna enfermedad y los doctores realmente no saben qué es lo que tienen, simplemente dicen no tienen nada. Lo que vamos a conseguir es una veladora blanca lisa, un extracto de tabaco, un papel y una pluma y una oración que se llama el Divino Niño de la Salud. Esta es muy milagrosa para este tipo de cosas. Lo que vamos a hacer es tomar la veladora sobre el enfermo, vamos a pasarla por todo el cuerpo en forma de cruz, pidiendo para la rehabilitación de esta persona, para que sane. Posteriormente vamos a poner en un papel el nombre completo y apellidos y la fecha de nacimiento de la persona. Posteriormente agarramos el tabaco y vamos a untar lo que es todo el área de arriba. Prendemos la veladora y rezamos durante 9 días la novena del Niño de la Salud. Esta es buena. Y con el favor de Dios, primeramente, y con la voluntad y la fe y la determinación, podemos ver que la persona puede sanar a su momento y a su tiempo. Esto también es recomendable para eliminar algún tipo de energía negativa. Con la fe y la creación del Padre y la Luz, podemos hacer lo que sea. Soy Efraín, armonizador espiritual y tarotista. Estuve contigo. Estamos en Herbario San Pedro. Mi teléfono es 1476-5210 para cualquier cita, o si no, mi página de Facebook, Herbario San Pedro, o si no, Efraín, armonizador espiritual y tarotista. Recordando que los teléfonos o las redes sociales no son para hacer consultas, solamente para información. Estuve con ustedes. Espero en nuestra próxima visita. Paz y luz en el camino. Hasta pronto.